¿qué tal? Muy buenas noches, queridísimos amigos. Aquí estamos una vez más en la radiografía del poderosísimo portal Contraparte.mx. Agradezco la compañía de Henry. Bien, un gusto, como siempre, estar informando sobre las noticias más importantes y relevantes que están pasando aquí. Vamos a tener mucha información hoy. ¿Cuál es el tema principal? Todo lo que se refiere a uno de los que serán candidatos por el partido Morena. Él es Alejandro Armenta Mier, el hijo preferido de Mario Marín Torres, el hijo político, pues. Fue todo en su sexenio menos candidato a la gubernatura, pero Marín lo alababa como a ningún otro. Hoy vamos a tener toda la historia de lo que está sucediendo con él. Lo acusan por el delito de fraude, toda vez que aseguró él haber entregado casas a personas que fueron beneficiadas con diversos programas cuando él fungió como secretario de Desarrollo Social. Vamos a platicarles cómo estuvo el antecedente, porque esto está transcurriendo desde la semana pasada. Y bueno, pues este señor Alejandro Armenta ha sido exhibido en redes sociales y medios de comunicación. Él lo negó. El caso es que incluso se atrevió a acusar al que fue su sucesor, Javier López Zavala. Javier le regresó el balón, lo culpó. ¿Por qué? La cosa está tan caliente que el propio Alejandro Armenta asegura que será candidato por Morena a la alcaldía de Puebla. Y efectivamente sus cifras, sus números no están tan mal. La verdad es que Alejandro le puede quitar un 5%. Miren, chequen, este fue uno de los videos que detonaron, cómo lucraron con la tragedia de los damnificados en 2007 de las tragedias, ahí cuando era gobernador Mario Marín Torres. Así es, pues podemos ver vivienda. Desgraciadamente, nunca aquí firmamos papeles por recibido y nunca nos volvieron a buscar. Se trata de una trama corrupta que involucra diversas dependencias estatales de aquella administración cuando Mario Marín Torres era gobernador. El Comité de Evaluación de Daños, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, que en ese año tenía como titular a Alejandro Armenta Mier, reportó que Fernando recibió una casa para ser reubicado con su familia. Ahí está. Es parte, de lo que pasó en 2007. Hay que recordar que hubo dos huracanes en ese entonces. Y de ahí se empezó a llevar por parte de la Secretaría de Desarrollo Social estos trabajos, que como el que está llevando ahorita, ¿no? Para reconstrucción de viviendas. En ese entonces era secretario de Desarrollo Social Alejandro Armenta Mier. Como bien dices, ha tenido tuvo de todos los cargos en el PRI durante el sexenio marinista. Vamos a hacer una remembranza para que vean que no. No, ese despuésito. Pero, no, sí, vamos a empezar con, así, como una... un marco histórico, ¿no? De atrás hacia adelante con Alejandro Armenta Mier. Sí, es que ese video que estaba transcurriendo es cuando hoy el fiscal, el director de averiguaciones previas, estaba notificando. Dice Alejandro que hizo armar su show y le está notificando, sí, vaya usted con el Ministerio Público que lo va a investigar. Se le acabó eso es lo que vamos a platicar. Pero a ver, ¿qué fue Alejandro Armenta? Si bien o mal no recuerdas, fue director del DIF con Mario Marín Torres. Así es. Fue director del DIF estatal. Así es. Así es. Fue subsecretario de Desarrollo Social con Mario Marín Torres. Fue presidente del PRI también. Del estatal. Del PRI estatal de Mario Marín Torres. Perdió la elección. Por cierto, antes, cuando Marín era... presidente municipal, fue diputado local. Ah, fue diputado. Sí, pues fue un cobijo muy grande que tuvo con Mario Marín. Por eso, cuando se vio las opciones para candidatos a la gubernatura del estado de Puebla, lanza Zavala y deja, cubre totalmente a Alejandro Armenta Mier, porque fue una de las piezas que él no quería tocar hasta no tener algo seguro. Porque en cada uno de los lugares donde estuvo Alejandro Mier, fueron esos lugares donde estaba ya establecido y nadie lo podía mover. Hasta que en 2007, como secretario de Desarrollo Social, él pidió la renuncia en 2007. Sale para entrar poco tiempo después como presidente estatal
del Partido Revolucionario Institucional. Y organizar la y elección. Organizar toda la elección para lo que dijo en su momento Javier López Zavala, ¿no? La traición del ciclo del PRI. Exactamente. Alejandro es uno de los responsables de la derrota de Javier López Zavala, pero esa será otra historia. Vamos con el primer video cuando Armenta, hoy cuando lo empiezan a esperar en la Fiscalía General del Estado para analizarlo y posteriormente cuando va entrando haciendo su show, cómo se registra. O sea, un tipo que quería ganar reflectores de esa manera, creyéndose y haciéndose oposición, y vamos a ver lo que sucedió. A ver, hay otro. Anda, equivocado este señor. Mientras vamos a recordar que Alejandro Armenta fue diputado federal del PRI. Así es, en esas últimas elecciones, antes de desertar por la ambición de querer la candidatura a la gubernatura del estado de Puebla, que es como deserta del PRI, al ver que Marín pierde la fuerza como tal en el partido, y entonces se va a refugiar con Morena, donde actualmente está siendo militante. ¿No? Y le dieron también, como premio político, la dirección del Registro Nacional de la Población. Osorio Chong lo cobijó, después se le revela por qué él quería ser candidato a la gubernatura. Ahí está, hasta que se pone las pilas este señor. A ver, miren, ahí lo están esperando. Te agradecemos, amigo Toño, José Antonio, que nos estés apoyando acá con esto. Ahí están. Cómo la gente lo comenzaba a esperar. Ahí están sus seguidores. Parte de su avanzada también podremos ver ahí. De hecho, también llegó con su abogado, Alejandro Armenta Mier, a esta, a este citatorio que se le hizo por parte de la fiscalía, que él se cree, se siente seguro. Que, por cierto, siempre lo hemos dado a conocer, ¿no? Alejandro Armenta ha sido reconocido por ser tan... tan panchero, ¿no? De hacer un melodrama de todo lo que le pasa y de agarrar ahí de todo, ¿eh? Sí, de tirarse al piso cuando las condiciones no le benefician, mira. Ahí, a ver, ¿lo podemos ver ahí? Cómo se muestra orgulloso, ¿no? Ese citatorio. O sea, lo presume. Era su respuesta, es lo que él leyó ante el director de averiguaciones previas, porque el señor se cree de muy altos niveles y llegó a exigir que el fiscal Víctor Carrancal lo recibiera. Ahí estaban, va entrando, muy panchero. Él quiere llamar la atención como diciendo, miren, yo puedo, yo quiero hacer show, yo quiero hacer escándalo. Ahí van sus... Pero lo agarran como mitin político, ¿ya te das cuenta? Unos son acarreados y otros son sus pocos seguidores que tiene. Ahorita ingresa. Vamos a ponerle el panchero, qué buen adjetivo le pusiste. Sí, siempre ha hecho muchos panchos en la vida de su trayectoria política. Yo siempre he dicho, ese personaje es más dramaturgo que político, ¿no? Nunca ha podido hacer en verdad política directa. Ahí podemos ver, obviamente, en donde pide, ¿no? Donde dice que le llegó un citatorio, en donde quería, o pedía verse con el fiscal, Víctor Carranca, ¿no? Que era el que lo tenía que recibir. Exactamente. Ahí está, le piden su identificación, su IFE, para poder ingresar como lo marca la ley y también por cuestiones de seguridad, no sea que fue priista y ahora de Morena y se vaya a llevar hasta los lápices también. Sí, no todo. ¿Verdad? Sí, de hecho ahí vemos cómo tienen, ahí está con su gente, ahí también viene parte de su abogado, en donde, bueno, él dice que se siente tranquilo. ¿Ve qué nivel de abogados tiene? Dos desconocidos. Esos son sus abogados. Ellos son sus abogados, efectivamente. También se tienen que presentar para dar seguimiento a esas investigaciones. Que él se siente seguro porque, bueno, si vimos parte de la entrevista que le hicieron a uno de los damnificados del 2007, este personajazo le hizo firmar papeles de recibido. O sea, ¿hasta dónde llega la corrupción de Alejandro Armenta Mier? Que ahí tendría que investigar y averiguar la fiscalía, porque podría ser una orientación desafortunada a los damnificados, en donde les prometió algo por medio de una firma
y ya no se le recibió, ¿no? O nunca le llegó. Exactamente. Se está mintiendo, ¿no? Está abusando del poder. Él dijo que se los entregó, él lo declaró y no lo hizo. Entonces es un fraude. Un abuso de poder, algo que no está permitido ante las leyes de cualquier funcionario público. Con Mario Marín. Público. Con Mario Marín se permitía eso y mucho más, ¿eh? No, pues podemos ver. ¿Qué les parece, señores, el show que montó el próximo candidato de Morena para la presidencia municipal de Puebla, Alejandro Armenta Mier? ¿Por qué ahora va por Morena? Porque no lo quiso hacer su partido, el PRI, también presidente, candidato a gobernador, en la minigubernatura famoso. Ahí está. Ahí está él haciendo también una denuncia en contra, ¿no?, de las acusaciones que se le hace. Incluso él hace mención en su momento que todo esto está siendo orquestado desde el gobierno, que le buscan los pies. No es que se le busquen los pies, sino que se busca la transparencia en el Estado. Si hay personas que acusan que desde el 2007, imagínate, 10 años han transcurrido, en donde no les han entregado las casas que prometieron en su momento, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, no pueden dejar a las personas sin hogar, si es parte de lo que ellos hicieron durante muchos y muchos años, ¿no? Que era tener su casa. Ahora resulta que Alejandro Armenta Mier dice que, bueno, sí pasó todo en el 2007, pero que en el poco tiempo después renunció. Sí, renunció después de haber firmado todos esos documentos que hacen el traspaso del Fonden para la reconstrucción de viviendas. Y la misma gente lo acusa a Alejandro Armenta Mier de haber hecho firmarles papeles donde estaba de recibido o que recibían sus viviendas con la promesa de que al día después tendría que hacerlo. Ahí está la señorita Cris. ¿Por qué está tan corto ese video? Hay un video en donde está un poquito más largo. Ahí es donde le hacen la declaratoria, donde obviamente Alejandro Armenta Mier pues niega todas esas acusaciones. Cristi, gracias. Y pues obviamente piensa que porque tenga los papeles firmados puede salir por la libre. Mira todo lo que lee. Es su show. Quiere recibir. Por el momento no se encuentra, pero no se encuentra. Correcto, muchas gracias. Bueno, quiero solicitarle por su conducto al señor fiscal general del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo primero, sexto. Has hecho una serie de rollos, choreros, con el fundamento de los artículos de la Constitución de la República. Lo digo yo para que no nos aburra. Y después también del Código de la Defensa Social. Entonces, señores, perdón, ignorante la ley. Pero bueno, se la armaron. Universal de los Derechos Humanos. Me informe. Pobre señor, lo recibió. Estaba aburrido. Porque tengo conocimiento de que hay una carpeta y por eso quiero presentarme a declarar, así como el número de averiguación previa o carpeta de investigación que se tiene del acto u omisión del que se me ha venido señalando por parte del poder político en el Estado a través de algunos medios de comunicación. El motivo, solicito también el motivo de la acusación y quién o quiénes son las personas físicas o morales que me acusan. Dicho acceso a esta información está fundamentada por los artículos 113, 114, 218, 266 del Código Penal Federal, así como de los artículos 196 y 295 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, por lo que solicito y hago entonces entrega del escrito fundado y motivado a efecto de que esta fiscalía me informe oportunamente sobre la solicitud que estoy haciendo, señor director. Gracias, señor diputado. Micrófono. Aprovecho un poco que se esté presente para notificar el citatorio, evidentemente, que se ha relacionado con lo que se refiere. En este documento, que es un citatorio ante la autoridad ministerial, aquí se especifica quién denuncia en una. Averiguación previa, esa averiguación no es carpeta y se imputan. Evidentemente, a partir del citatorio, usted puede comparecer ante el público,
Es un documento oficial, contiene datos personales, yo se lo entrego al señor. Si es su deseo el hacerlo público, yo no tengo inconveniente, yo le hago entrega. Mucho gusto. Qué revés, ahí está el revés. Ahí está. A ver, ¿cuál es la situación, señores? Si ustedes quieren seguir viviendo toda la corrupción que fomentó el gobierno de Mario Marín, voten por este señor. Ese señor es su dedo chiquito. Les voy a platicar por qué. Mis vecinos andan pidiendo unirse a su campaña porque ya les prometieron que Mario Marín va a regresar a entregar a todos los que beneficiaba. Si ustedes, señores, quieren seguir viviendo en el reino de la corrupción de Mario Marín, ahí está su gallo. Y se los digo porque, señores, son honorables los que me comentaron. No, y así es. Y como lo dijimos hace un momento, al inicio del programa, ¿no? Alejandro Armenta es la pieza perfecta de Mario Marín Torres. Aquella pieza que siempre lo tuvo en los mejores lugares, en las mejores posiciones, bajo también cuidando la integridad de ese personaje. Ahí están firmando. Perdón. Lo vemos en la Secretaría de Desarrollo Social, que obviamente después de hacer estos fraudes a las personas, piden inmediatamente su renuncia para trasladarlo como presidente estatal del PRI. O sea, un cobijo que tenía impresionante en ese entonces Alejandro Armenta Mier. ¿Qué es lo que pasa ahora? Alejandro Armenta Mier se da cuenta que Mario Marín ha perdido un poder increíble ante este partido político. Al no verse ya cobijado y al darle la espalda a estos personajes corruptos, lo que hace Armenta es buscar una salida y se cobija ahora con Morena por medio de engaños, como él lo ha sabido hacer, ¿no? Por medio de sus dramas, como lo comenté, Alejandro Armenta Mier, Alejandro Armenta Mier siempre se ha dado a conocer por esta forma tan panchera, tan dramática de hacer su política. Entonces le fue a llorar a Morena, Morena lo cobija, pero ahora nos estamos dando cuenta de que la... No, y hace hincapié de los medios, y no son los medios son la portavoz de la misma ciudadanía que demanda a Alejandro Armenta Mier de haber pedido o haber dado estos fraudes a todas estas personas en el estado de Puebla. Estamos hablando que las mismas familias hacen acusaciones de que les hizo firmar un documento en donde según les había entregado viviendas en el cual jamás llegó. Entonces no son los medios, es la misma sociedad la que pide que se aclarezca y obviamente que pide que se les dé la casa que han esperado durante 10 años. Digo, 10 años es muchísimo tiempo. Creo que el hecho de robar es malo, pero cuando todavía le robas más a la gente necesitada, es más reprobable, porque ¿sabes qué? Abusas de su ignorancia, abusas de todo lo que ellos padecen, abusas de que los utilizaste, abusas de tu poder. Así es lo que te digo, es una parte también en donde tendría que checar el fiscal, porque en verdad si hubo estas acusaciones, si en verdad les hicieron firmar esos documentos y no se les entregó la casa, es un abuso de poder. Definitivamente es un abuso de un funcionario que en su momento estaba para apoyar a la ciudadanía. Y por medio de ese poder que él tuvo en el 2007, haya engañado a la gente diciendo que iba a entregar viviendas y que tenían que firmar un papel anticipado, muchos van a decir... Ah, pero ¿por qué firman si no se les entregó? Bueno, hay que también dar a conocer que las personas que estamos viendo no son personas preparadas, son personas de bajo de recurso, incluso la mayoría de ellas no estudiadas, en donde pues obviamente creen o confían en sus gobernantes. Es ahí en donde se hace entonces el abuso de poder a sus funciones públicas, en que por medio de engaños defrauden a las familias y les quiten lo poco que han logrado tener. Eso es intolerante. En verdad, si hay maneras de robar, esta creo que es la peor que puede haber. Señores, tenemos que ir a un corto de los anunciantes, pero les voy a platicar unos momentos a quién benefició este señor con 140 millones de pesos para materiales de reconstrucción. Se los dio sin licitarlos. Una, el nombre de ella se los voy a dar y también quién investiga a ella. Vamos a un corte comercial. Ese señor, si ustedes lo quieren, por ser tan corrupto como fue su padre político, voten por él. Se llama Alejandro Armenta Mier.
Puebla y su campo están trabajando más que nunca. La entrega de fertilizante, la entrega de semillas, la reconversión del campo, eso es lo que ha permitido que Puebla, el estado de Puebla, que estaba en el lugar 22 de 32 estados, hoy tenga el cuarto lugar nacional en el campo. Eso lo hacemos juntos, por eso me siento muy orgulloso de todas y todos. Señores, regresamos aquí al poderoso avión del corporativo Contraparte. Estamos, si ustedes conocen a la señora María Gudelia López Aguilar, bueno, pues ella es la cómplice de Alejandro Armenta. Él le autorizó 140 millones de pesos para materiales, para reconstruir casas o afectaciones de el Fonden. Bueno, que son recursos del Fonden. Pero ella, ¿qué creen? No es un angelito. La señora está vinculada, muy cercana, con el exgobernador corrupto, muy corrupto, por cierto, de Veracruz, Javier Duarte. Todo mundo conoce a Javier Duarte. Sí, creo que conocen más a Javier Duarte que a Gudelia. Porque resulta ser que en esas averiguaciones que se tiene con Gudelia, ella tiene una empresa fantasma, en donde se dedica a hacer precisamente algunas obras, también lleva a cabo algunos recursos, programas y proyectos, fundaciones, sobre todo, ¿hasta dónde llega este personaje? Fundaciones, hay dos fundaciones, en una de ellas que se le está haciendo averiguaciones es por desvío de recursos a esta fundación fantasma, el Inatitlán, por síndrome de Down. Bueno, es una fundación que apoya a personas con síndrome de Down que no sabe nada. Y digo por qué muchos no lo van a conocer, porque resulta ser que la dirección donde ella tiene su domicilio, o ella según otorgó su domicilio, pues la gente de alrededor ni siquiera sabe que existe ella, y en el domicilio donde ella dio en su momento, pues no existe. O sea, completamente todo es falso, no sé si su nombre también, pero todo lo de Gudelia es falso. Lo que sí es cierto es que está siendo investigada por la Procuraduría General de la República por desvío de recursos, tanto en el estado de Puebla como en el estado de Veracruz, Minatitlán, por hasta más de 400 millones de pesos por cada obra que se le otorgaba a esta persona, Fabián. Y ahora también el SAT. El SAT ya investiga a esta mujer, y ¿a quién creen? Van tras Alejandro Armenta porque la benefició con descaro absoluto. Si ustedes, repito, señores, parezco hasta el vocero de Alejandro Armenta, quieren votar por él, voten por un tipo que está investigado. Está metido en un mega problema, Alejandro. Tiene vínculos con muchas personas que han sido beneficiadas por personajes corruptos como Javier Duarte y todo lo que falta que florezca. Alejandro, por supuesto que también su fortuna es sospechosa. Alejandro es un tipo de escasos recursos cuando fue alcalde de, ahorita le recuerdo, permítame tantito, y después ocupó varios cargos con el cobijo de Mario Marín. Su fortuna es envidiable, señores. Poco a poco la irán dando a conocer, pero no es justo que Alejandro se presente como un hombre impoluto,
como un hombre que quiera acceder a poder político a través de Morena para lucrar con el voto y engañar a todos los que van a votar por él. Así es. No, y sobre todo, ¿cómo manejan estos lazos de corrupción? Porque, bueno, María Gudelia tiene dos direcciones actualmente totalmente falsas, una en Querétaro y otra en Puebla. También en una de ellas, en la parte del Golfo, donde se ha ido a ver, en donde han ido a investigar sobre la residencia de esta persona, pues resulta que simplemente es un taller de autos. No es otra cosa más que un taller de autos. Obviamente ellos dicen desconocer también a esta persona. Ellos han trabajado de manera estable durante muchos años. Entonces, ¿hasta dónde llega que pueden atribuir o tener recibos o para poder ampararse con estos domicilios inexistentes? En Puebla está por la misma situación, son domicilios inexistentes. Obviamente se están llevando a cabo se ha quebrantado más de cuatro apoyos gubernamentales entre el estado de Veracruz y Puebla, en donde han hecho todas esas fechorías, 431 millones de pesos para fundaciones inexistentes, que es lo más lamentable. Vuelvo a lo mismo, no es posible que estos corruptos se dejen y empiecen a mantener un dinero o empiecen a hacerse de un capital apoyándose de las desgracias de otras personas, de los damnificados, de personas que necesitan en verdad un apoyo, con esas fundaciones fantasmas, según para personas con síndrome de Down. ¿Dónde están estas fundaciones inexistentes? Es lo que está buscando la Procuraduría General de la República en estos momentos, en donde también está involucrado Alejandro Armenta Mier. Entonces, Alejandro se ve muy tranquilo porque piensa nada más que podría desatarse lo de Puebla. Y como él lo dijo en su momento, pues ellos, yo tengo las firmas en donde recibieron sus casas y está todo tranquilo. Además, yo renuncié poco tiempo después y le echa la bolita entonces a Javier López Zavala, que fue su sucesor en la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Puebla. Entonces, ¿qué va a pasar con estos otros delitos que también se lo acusan y que ahora no está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Puebla, sino por la Procuraduría General de la República? Así es. Muchas gracias. Fue alcalde, presidente municipal por Acatzingo. Se las debía. Bueno, pues esta mujer, María Gudelia López Águila, no es una mujer pequeña a la que deben minimizar. Ella era la responsable de toda la entraña electoral, de toda la compra de votos y la manipulación electoral en Veracruz y en otros estados porque le daban contratos millonarios. ¿Cómo fue que la descubrieron? Porque en una ocasión dio un domicilio y un panista se enteró y empezó un verdadero escándalo. Señores, ahí están con Alejandro Armenta Mier y sus aliados, sus cómplices. ¿Por qué creen que ganan votos, señores? Porque benefician a ese tipo de personas, personajes oscuros que saben el diseño de la operación electoral y la compra de votos con tinacos, con toneladas de cemento, con varillas, con lámina de cartón, con todo tipo de materiales que ustedes no se imaginan cuánto se tira para ganar una elección. Repito, esto está documentado y van tras Alejandro, porque la PGR y el SAT están investigando de manera contundente a esta mujer. Alejandro conoce perfectamente cómo es la autoridad de implacable, porque cuando perteneció al viejo régimen, eran así, encarcelaban a los que deseaban. Él conoce todo esto y tendrá las consecuencias. Por cierto, es un verdadero cobarde porque lo hemos invitado a venir y su operador de medios, José Tomé Cabrera, ha hecho caso omiso. Ha preferido callar, nos ha prometido traerlo, pero sabe que lo vamos a desnudar con este tipo de datos concretos. Sabe que Alejandro no va a hablar y mucho menos a ser exhibido en público. Porque ustedes, señores, merecen tener también la versión, aunque sean ellos corruptos, nosotros les damos, por el profesionalismo que tenemos, les damos voz y también espacio. Pero bueno, si no quieren hablar esos personajes es porque algo llevan en sí, ¿no? Y como volvemos a repetir, todos estos actos de corrupción se saben, se han llevado a lo largo de los años,
sabemos la gente con la que está involucrada, sabemos el cobijo que ha tenido durante muchísimos años con Mario Marín Torres, también se sabe por qué se tuvo la salida del PRI, por qué entonces dejaron de apoyarlo, se dieron cuenta de todo lo que había, cae Javier Duarte, está Mario Marín prófugo, no se sabe nada de estos personajes, desaparecieron de la vida política del PRI, incluso el mismo partido les está dando la espalda a nivel nacional y a nivel estatal. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Buscan cobijos de otros lados pensando que pueden mantenerse a flote todavía en la vida política y mantener un cargo para hacer uso de su fuero. De verdad. Pues mira, les agradecemos mucho a los que están siguiendo este programa, a todos los que nos están escribiendo. Vamos a un breve corte y regresaremos con una entrevista con el subsecretario federal de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós. También lo acusan de estar involucrado en actos de corrupción, pero él va a dar su versión para que vean que somos unos profesionales en el periodismo y nosotros somos respetuosos de lo que digan. Nosotros damos versiones y espacios. Este laboratorio nos ha beneficiado porque mientras el profesor nos está dando clase, nosotros podemos ir aplicándolo por medio de las computadoras. Aquí podemos desarrollar ahora todos nuestros proyectos con mucho más espacio, con mejores instalaciones. La cámara GESEL nos ha ayudado, ya que en el laboratorio tenemos ya un medio de poder estudiar el comportamiento de los niños. Sí, he notado mucho el cambio que ha habido entre mis clases anteriores y cómo se han desarrollado actualmente, ya que gracias a estos laboratorios pues tenemos más equipo. Abusando de tu anonimato. La próxima vez que lo intentes, piénsalo, porque decenas de nosotras y nosotros te estaremos vigilando. Si eres testigo de un acto de acoso, grita: ¡Freno! ¡Freno! El chofer frenará y se detendrá. Denuncia al 911 para dar aviso a la policía y el sujeto baje del camión. ¡Freno el acoso! Instituto Poblano de las Mujeres. Señores, regresamos con mucho gusto para entrevistar en vivo, vía telefónica, al subsecretario federal de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós. Juan Carlos, ahora, bueno, se me hace muy raro que tú eres uno de los más fuertes aspirantes por parte del PRI a la candidatura para la gubernatura del Estado de Puebla, y ahora publican información que supuestamente has beneficiado a ciertas empresas con recursos millonarios para reconstrucción y para construcción casas y obras tras los fenómenos naturales. ¿Qué nos puedes decir al respecto, amigo? Primero, ¿cómo estás, mi tío Fabián? Me da mucho gusto saludarte, como siempre. Fíjate que hace un rato tuve la oportunidad de platicar con Paola para comentarle algunos puntos. La verdad es de que estoy muy agradecido con ella de que me haya permitido entrar al aire hace unos momentos para hacer algunas precisiones al respecto. Mira, te quiero comentar. En primer lugar, no hay ninguna asignación, toda vez de que no hemos iniciado ni siquiera la repartición de tarjetas. Entonces, no hay ninguna asignación correspondiente ni nada por el estilo.
Segundo punto, se ha hecho una distribución regional de APDs o EOS. APDs son agencias productoras de vivienda, o EOS son organismos ejecutores de obra. Las APDs y las OEOs están registradas en Sociedad Hipotecaria Federal y en la Comisión Nacional de Vivienda. Son empresas especializadas en la vivienda dispersa que tienen ya su registro desde hace tiempo, desde hace años, yo diría, y no son empresas exprofeso para este asunto. Entonces, cualquier persona puede entrar y revisar cuáles son las OEOs, cuáles son las APDs. Entonces, no hay ninguna situación en ese sentido. Tercero, pues son las APDs que están haciendo y que están tratando de hacer cosas en todo el país, me refiero en todos los estados donde tenemos una situación de esta naturaleza. Y yo te diría adicionalmente, nosotros en la SEDATU no manejamos los recursos, lo único que vamos a hacer es distribución de tarjetas, y es el beneficiario, el afectado, quien determina si es autoconstrucción o va por un esquema de llave en mano. Así de que este proceso, pues lo vamos a tener todo en plataformas donde la gente va a poder checar desde cuándo iniciamos, cómo levantamos censos, cómo estamos repartiendo tarjetas. Todo el proceso estará totalmente transparente. Y por último, hemos firmado un convenio con el gobierno del estado, con la Contraloría, para que exista una vigilancia de todos los comités, se formen comités comunitarios, exista la participación de organismos no gubernamentales, exista la participación de cámaras, exista la participación de universidades, es decir, que todo mundo vea, vigile, analice todo este proceso de construcción. Y en el caso de la construcción en materia de salud, en materia de educación, lo que se está haciendo en reconstrucción, igual no tengo en lo particular ni la Secretaría ni Juan Carlos Bastiri la decisión de asignar obra pública. Así es de que, bueno, pues hace un momento, como te expresaba, Paola Rojas me hizo el favor de recibirme una llamada y amablemente escuchó estos comentarios, los cuales te hago de igual forma. Así es de que, como siempre, estamos a tus órdenes y puestos para lo que tú decidas. Oye, Juan Carlos, ¿es fuego amigo entonces por tus aspiraciones políticas? Mira, no me quisiera yo meter en Honduras esta naturaleza. Lo que sí es claro es de que vamos caminando, vamos trabajando. Yo tengo siempre un principio: trabajo mata grilla, y creo que lo más importante es dar resultados, que la gente observe bien las cosas, que la gente revise lo que estamos haciendo, y nosotros no tenemos ninguna objeción. Vamos a tener una página específicamente para transparentar todo lo que se está manejando en todas las áreas, y eso lo vamos a hacer en coordinación con el gobierno del estado. Así es de que todo este proceso en materia de educación, repito, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de templos, tendrá el acompañamiento de autoridades comunitarias. Y cuando me refiero a autoridades comunitarias, quiere decir comités, quiere decir presidentes auxiliares, comisariados ejidales, presidentes municipales, la participación del gobierno del estado, las distintas dependencias del gobierno del estado, la participación también del gobierno de la república con las distintas áreas, es decir, hay una gran participación. Así es de que todo esto estará a los ojos de todos. Nos interesa hacerlo, lo vamos a impulsar cada vez más, y bueno, pues repito, creo que lo más importante es que el trabajo mata cualquier grilla. Oye, tú fuiste secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Mario Marín Torres. ¿Qué mención te merece el escándalo de corrupción en el que está involucrado otro exsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Armenta Mier? Mira, yo creo que en este momento de pasiones políticas,
de vaivenes, hay que tener cabeza fría, hay que tener las cosas muy claras, siempre apegado a la legalidad, a la normativa, y obviamente pues estar muy atentos de lo que sucede con estos acontecimientos. Yo no tengo por qué hacer juicios a priori, ni tengo que sentenciar cosas que no me constan, y por lo tanto creo que aquí hay que ser cuidadosos, porque no creo que estos juicios sumarios sean positivos, ¿no? Oye, amigo, te tratan como candidato. El fin de semana estuviste en un evento multitudinario de Antorcha Campesina, y tu propio dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac, así como otras personalidades, se levantaron a aplaudirte, te vitorearon. ¿Qué mención te mereces también? No, yo creo que asistimos todos a un evento donde una organización con la cual yo he trabajado bastante, no nada más en Puebla, sino en todo el país, tenemos una mesa de diálogo permanente con Antorcha Campesina, donde estamos viendo problemáticas que ellos han planteado en distintos temas, en el Estado de México, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Tamaulipas, desde luego Puebla. Tengo una relación de cercanía, de amistad y de trabajo con todos ellos. Y obviamente, para el caso de Puebla, pues con Juanito Celis, con la doctora Soraya, con la diputada federal Ercilia, y bueno, todos asistieron como candidato a gobernador. A todos les aplaudieron igual. Oye, de verdad. Oye, ¿ya hablaste de tus aspiraciones políticas con tu líder nacional? Bueno, él sabe mis aspiraciones desde hace tiempo. También le he notificado que por este momento he suspendido la actividad que veníamos realizando, porque tengo una encomienda que el presidente me dio, y obviamente mi prioridad es impulsar, terminar la reconstrucción en el caso de Puebla, y estamos de tiempo completo en ese sentido. Eso no limita que haga yo algunas apariciones en algunas asambleas que me inviten, y hacer uso de mis derechos políticos y partidarios como cualquier ciudadano. Pero obviamente que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional sabe de aspiraciones, pero también sabe de mis responsabilidades que tengo actualmente. ¿Ya hablaste con José Antonio Meade? También él va a ser candidato presidencial. No, con José Antonio Meade hablo, y por cierto hablo seguido, con respecto a la tramitología y los apoyos de liberación de recursos, el apoyo que está dando Pepe Meade al tema de la reconstrucción. Estamos en una mesa permanente. Lo mismo lo hago con el secretario Osorio, quien ha estado igual muy al pendiente del tema de la reconstrucción en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México. Con los dos tengo una relación permanente de trabajo, no de otra cosa, de trabajo, y obviamente que vamos desahogando con ellos temas que se van presentando en la reconstrucción. Te agradezco de verdad que hayas tomado la llamada. Espero que prontamente, cuando seas candidato, estés aquí en vivo con nosotros. Te aprecio mucho tus deseos. Mientras tanto, voy a seguirle chambeando. Eso es lo que me corresponde. Y como siempre, bueno, pues yo tengo un principio, hace rato te lo comentaba. Creo que trabajo mata grilla. Así es de que yo voy a seguir chambeando. Muchas gracias. Espero que lo escuche Jorge Estefan Chidiac, porque él es más grillo, pero barato que otra cosa. Fuerte abrazo, que tengas buena noche, amigos, de verdad. Todos son buenos amigos y estamos generando un esquema de unidad, de inclusión. Todos tenemos este concepto, tanto Jorge como Enrique, como Juan Manuel, como Alberto, como todos ellos. Así es de que un saludo a todos y vamos a seguir chambeando. Ok. Fuerte abrazo, buena noche, gracias. Un abrazo, gracias. Gracias a ti. Ahí está lo que dice Juan Carlos Lastiri Quiroz. Él es el subsecretario
federal de la SEDATU respecto a lo que también se le acusa. Ya platicamos con él varios temas. Necesitamos ir a un corte comercial nuevamente y vamos a regresar. Por cierto, querías una intervención antes de cambiar de tema. ¿Quién tenía tanto dinero para campañas? Ah, pues Alejandro Armenta Mier. Tiene dinero no nada más para campañas, para vivir varias generaciones de un holocausto por todo lo que se ha robado. Pero bueno, ahí está la opinión de Henry. Vamos al corte comercial y regresaremos a checar una manta que el crimen organizado puso en las calles de Puebla y que Manuel Alonso mejor se calle la boca. Mira, Ana dejó su teléfono. ¿Y si vemos? A ver. ¿Y si subimos una red? No, ¿cómo crees? No le puedes decir eso a tu amiga. La lealtad es defender lo que creemos y en quién creemos. Donde hay un poblano, hay compromiso. Noviembre, mes de la lealtad. Sistema Estatal DIF. Puebla sigue. Este programa tan importante de raíces lo inició el gobierno anterior y nosotros lo hemos adoptado. Cosas como estas, programas como estos no pueden quedarse a un lado. El programa de Raíces de Puebla, aquí es la cuarta edición, el cuarto programa que se realiza en Nueva York. Tener pues la gratificante satisfacción de que 89 familias se pudieran reunir. Yo vi el programa hace un año, exactamente en este mes, de Raíces de Puebla, y siempre esperé este momento para poder lograr que mi mamá llegara acá para verla después de 15 años. Aquí le entregamos su familia. En otros lugares de Estados Unidos. Estamos planeando uno para Chicago, uno para Indianápolis y uno para Maryland. Esto es lo que más me motiva a seguir adelante. Esto de trabajar con ustedes día y noche por salvaguardar a las familias. Señores, aquí regresamos con mucho gusto. Vamos a ponerles una narcomanta que hoy apareció en el periférico ecológico, y la entrada a Cholula, para que vea Manuel Alonso que hay crimen organizado en Puebla. Por favor, y ahorita la comentamos. ¿Qué les parece? La quitaron en 10 minutos. Sí, así como se logró ver a las primeras horas. Ahí estamos viendo esta narcomanta que lo quitaron inmediatamente. Es el cártel de Jalisco Nueva Generación amenazando a Zetas y funcionarios del Estado. Y que están ahí disputando los cerezos. Van a limpiar, por supuesto. Y también están mencionando al que mataron apenas. Aquí sí. Bueno, pues ahí está lo que dice. Señores, pues, ¿existe o no el crimen organizado? Digan ustedes. Y es lamentable que se esté dando ese tipo de situaciones, sobre todo porque hay que recordar algo. El cártel Jalisco Nueva Generación, cuando se dio sus inicios y así ha venido dando su vertiente este cártel, es para limpiar toda la basura de corrupción que todo lo que se ha estado dando en diferentes estados. Entonces, acaban directamente por varias cabecillas, ¿eh? Exactamente, ahí dice que van a vengar la muerte del Kalimba, ¿sí?
¿Se acuerdan quién es el Kalimba? El sujeto que hace casi 2 semanas fue acribillado en una clínica tras tratarse de cambiar las huellas digitales, dactilares, pues, y el rostro. Si ustedes, señores, no ven violencia en los próximos días, ojalá estemos tranquilos. Pero si ven, es por esto. Porque también hay funcionarios de los Cerezos y de las policías, hay en complicidad con los del crimen organizado. ¿Qué les parece? Manuel Alonso, te mando un abrazo. ¿Para qué no digas que hablamos con mentiras? Espero que no le mientas a tu jefe. Así es, y sobre todo que dé cuentas claras sobre esto. Obviamente, ya tenía años que no veíamos una narcomanta aquí en el estado de Puebla. De hecho, las últimas que se vieron, si no mal recuerdo, fue casi a la salida de Mario Marín Torres, en donde obviamente decían que iban tras su cabeza si se llegaba a decir algo. Era lo que se... Que, por cierto, estaba aquí por autopista, a la altura de Resurrección, fueron las últimas narcomantas que se dieron a conocer. Estamos hablando de más o menos 7, 8 años, más o menos. Y ahorita regresa esta narcomantas con todo lo que ha habido, obviamente ya amenazando que van a hacer pues justicia a la muerte del Kalimba, quien fue acribillado hace pocos días. Y obviamente también tenemos que ver cuál es la respuesta del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aquí en Puebla, de Manuel Alonso, ¿no? ¿Cómo es posible que se les llegue a pasar este tipo de situaciones? Sobre todo, la información. La información, y más que ya hay que ponernos a pensar qué es lo que va a pasar en próximos días con la llegada del cártel de Jalisco Nueva Generación aquí en el estado de Puebla, aquí en el municipio más que nada. Señores, vamos a dar las gracias a las personas que nos están siguiendo. Pablo de Jesús, fuerte abrazo. Ángel Herrera, Gonzalo Luna, Margarita Moctezuma, Leopardo Negro. Saludos, mi licenciado Fabián, excelente programa para todos. Moisés Ríos, Daniel Rico, Marco Antonio González, Fernando Crisanto, Alfonso Ocio Huerta, Nare Picasso, Mayra Sánchez, Rosario Sánchez Dorado, Jesús Contreras, Jorge Espino Flores, Giovanni Bautista, Javier Bautista Camacho, Estrategia Penal, Medrano, fuerte abrazo, señor. José Luis Pandal, Mari Mesa, fuerte abrazo. Pedro León, Enrique Nácer, Isaías Vargas, Toño Uribe, Iván Tirso, Enriqueta del Moral Razo, hola. Marco Antonio Ponce de León, Iván Aguazzi García, saludos. Moisés Antonio Flores Sánchez, Dulce Jiménez. ¿Qué creen? Tenemos que despedir el programa, pero mañana les prometemos traer más crítica, más reacciones de toda la información y entrevistas, por supuesto. Con mucho gusto lo hacemos para ustedes. Gracias por seguirnos, como siempre. Que tengan muy buena noche. Es un placer saludarlos. Fabián, como siempre, y como siempre a la gente, invitarlo a que compartan este programa en todas sus redes sociales para que la gente se dé y también se informe de lo que está pasando aquí en Puebla y a nivel nacional. En contraparte.mx. Este es el avión del corporativo contraparte.mx. Muchas gracias a todos, Beto, Lalo, Charlie. Nos vamos.